Amigos, muy buen día, tengan todos ustedes bienvenidos a este programa de consultorio fiscal, en donde hoy hemos preparado un tema muy especial para todos ustedes respecto a lo que es el patrimonio. Vamos a hablar del patrimonio y, el prote y la protección del patrimonio. Y bueno, es un tema que yo creo que a todos nos atañe, porque, pues, todos, ya el patrimonio que, te que, que sea, tenemos, tenemos un patrimonio, contamos con él, y es importante que sepamos primero identificarlo, después, bueno, Unificarlo y después, cómo podemos proteger este patrimonio e incluso prepararlo para también cómo lo vamos a transmitir este patrimonio. Y bueno, para hablar de ese tema, contamos hoy con la presencia del doctor David Merino Telles. David, muchas gracias por estar con nosotros en este programa. Al contrario, muchísimas gracias y bueno. Un saludo a todos los televidentes. Gracias por la invitación a la Facultad de Contaduría y Administración y bueno pues a ti muchísimas gracias. Y bueno un gusto nuevamente. Y este tema de, 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 del patrimonio creo que es un tema muy importante que nos atañe a todos. Todos tenemos un, un patrimonio cualquiera que sea este, no. Sin, sin, sin verlo del punto de vista este materialista, eh, ¿no? De si es mayor o menor, eso Exactamente. No importa. Así es Pero tenemos un patrimonio que es que, que, que es muy importante protegerlo. Hay veces que pues eh, hablamos mucho de, del tema patrimonial y según el ámbito en donde estemos, ¿no? A lo mejor este pues digamos, no estamos en el ámbito empresarial, pero de alguna forma tenemos un ingreso, tenemos bienes, estamos en el ámbito de los negocios, tenemos ingresos, tenemos bienes, o sea, pues estamos en el ámbito de, eh, ya, 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 ya de la empresa, de las personas morales, ¿no? que también ahí pueden haber todo, desde las pequeñitas hasta las, hasta las más grandes, pero todos tenemos un patrimonio y hay que, ya, ya hay que cuidarlo. ¿no? ¿Cómo podemos identificar o, 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 o conocer nuestro patrimonio que... Que tenemos? Pues básicamente yo te diría que el patrimonio es lo que tenemos y lo que no tenemos. Inclusive lo que podemos llegar a tener. Eh, es, muy, es muy interesante, ¿no? Eh, de repente la gente cree que no tenemos patrimonio y la realidad es que sí. Todos tenemos al, al menos algo. Y a veces el, decimos, no, no tengo no, ni que he muerto, ¿no? Pero tienes algo. Claro. Y finalmente es patrimonio. Eh, yo he comentado ya en alguna ocasión que hasta lo que podemos llegar a tener es patrimonio, porque porque el patrimonio no nada más son bienes, también son derechos. Entonces hay ciertos derechos que de repente llegamos a tener de patrimonio que puede llegar a futuro. Eh, casi siempre nos enfocamos en lo que tenemos ahora y por desgracia eh, digo y eso está, eso está cambiando, casi siempre lo identificamos hacia bienes tangibles, cosas materiales que yo puedo puedo tomar. Mm. Pero actualmente ya con la tecnología y esta, esta nueva forma de, de vivir, los intangibles van tomando cada vez eh, más este, importancia. Por ejemplo, el tema de marcas, tú puedes decir es que no tengo nada, no, pero tienes 10 marcas y esas 10 marcas valen. Eh, el tema de derechos digitales también. Hay gente que tiene criptoactivos, que en realidad claro. no son intangibles. Y ahí lo tiene. Eh, gente que tiene derechos de cobro, derechos hereditarios. Pasen los juzgados, ¿no? que te dicen, oye, soy una empresa que se dedica a vender este remates. Te vendo los derechos litigiosos del inmueble. No te están claro. vendiendo el inmueble, te están vendiendo los derechos de un proceso para que al final, si el proceso sale bien, pues te quedes o te adjudicas un inmueble. Entonces, estamos acostumbrados no a pensar en los derechos, sino más en, en bienes como tal. Eh, y no está mal, simplemente es conceptualizar un poquito diferente, pero todos tenemos un patrimonio. Sí, de este, dimensionar, biense con ese concepto, no todo lo que abarca, que no nada más sobre bienes materiales. Así es. Muy bien. Y, y por ejemplo, eh, el, eh, hablando en, en, en cuestiones, vamos a llamarle del de a pie, ¿no? la, la persona común y corriente, en ese sentido, ese patrimonio que, que tiene, eh, ¿cómo lo identifica y cómo lo puede proteger, David? Bueno, identificarlo es muy sencillo, ¿no? De entrada, pues es lo que es tuyo. Un auto, una casa, una cuenta de banco, un reloj, un, la ropa, o sea, lo que es tuyo, lo que es de tu propiedad o compartido con alguien más porque tenemos la figura de la copropiedad. Uh -huh. eh, bueno, esa es parte inicial de tu patrimonio, ¿no? Entonces es importante identificarlo, pero también de repente cosas que son susceptibles de ser tuyas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, tú eres, vamos a pensar, un profesionista, persona física, no, independiente, y tienes unas facturas por cobrar de persona física, porque claro. si hablamos de persona moral, ya sería de la persona moral. Claro. ¿no? Aquí, profesionista independiente. No te las han pagado. Bueno, esa parte también es patrimonio. Es decir, ese derecho de cobro de esas cantidades es precisamente un patrimonio. Tan lo es que el SAT puede embargar esos, 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 esos derechos de cobro y decirle a tu acreedor, oye, espérame, no le pagues no a él. con cosas tristes. ¿no? Págame a mí. No, pero es el claro, ejemplo claro, claro de que, claro, que tan vale y tan claro. existe y tan, tan se puede que el mismo SAT lo hace, ¿no? Por supuesto. Y bueno, y lo puede hacer además cualquier otro en un, en un juicio laboral, un juicio civil, un juicio mercantil, eh, cualquier tipo de proceso. Pero los derechos de cobro, por ejemplo, es parte del patrimonio. Los tengo que identificar, te digo, lo que ya tengo y lo que es susceptible de tener, pero es real, ¿no? No. No, y pero, y si, si, soy, si soy asalariado, pues aunque vaya cobrando mis quincenas o las semanas, según como me paguen, pues voy generando también derechos como el tema del aguinaldo, el tema de este este, en su caso a lo mejor este eh, no sé, de, de derechos como mi prima vacacional que, que, que no me he que, que no disfruto de las vacaciones, se generan también derechos ¿no? que también forman parte de mi patrimonio. Sí, claro, recordemos, y simplemente, sé que tú lo dominas, es para efecto de, de los televidentes. El salario es inembargable. Uh -huh. No se vayan a ir con lo que yo dije del SAT antes. Claro. No, ese no era salario, <coughs> ese era una prestación. Prefiero el servicio. punto de vista patrimonial. Sí, desde el punto de vista patrimonial, que aquí es importante. Eh, sí, eh, yo voy generando derechos. Inclusive, hubo una reforma laboral hace no mucho. Tampoco es tan reciente, pero no tiene mucho. En la cual ahora en los contratos individuales de trabajo se debe designar un beneficiario. Es correcto. Que antes no se hacía. Los contratos ya de algunos añitos para atrás no lo tienen. Entonces, tú designas un beneficiario precisamente para el caso de que tú no estés o bueno, o estando, no puedas tú este ser capaz de tomar la decisión. Entonces, esa persona recibe todos esos derechos precisamente inherentes a la condición que como trabajador bajo el régimen de sueldos y salarios tú tenías para con el patrón. Es correcto. Por eso también fue esa reforma. Claro, y, y también, este, eh, amigos televidentes, no olvidemos que una forma también de, de proteger eh, los patrimonios es a través de las cuentas bancarias con los beneficiarios. ¿A quién nombro yo como beneficiario? Y, y si, si, no, no, si, si, no, si no lo nombré, o ya nombré a alguien que ya, lament, eh, ya falleció, se adelantó, pues tendría que hacer una actualización de todo eso. Es una forma de proteger el patrimonio con cuentas bancarias, seguros y todo ese tipo de, de instrumentos. ¿no? Así es. Eh, bueno, yo... yo siempre me, me, me pongo de ejemplo ¿no? en este, cuando, cuando platico de estas cosas porque yo lo tuve que hacer digo tú lo sabes con la, la relación y la amistad que tenemos que hace unos años a mí me dio cáncer entonces cuando he tenido muchas cirugías en estos años muchos procedimientos quirúrgicos claro. y yo tuve que sentarme y hacer y, lo, y recomiendo que lo hagan por eso lo comento sentarte tomarte dos horas creo que no lleva más de ese tiempo y hacer un repaso de Toda la parte financiera que tienes, es decir, a ver, ¿cuántas cuentas de banco tengo? ¿Hace cuánto las abrí? ¿Y a quién designé como beneficiario? Y el caso real es, cuando yo abrí mi cuenta, que tiene ya muchos años en una institución bancaria, yo estaba soltero. Luego me casé con la que fue mi primera esposa y ella era la beneficiaria. Y luego pasaron ya varios años y yo nunca me acordé de hacer el cambio de beneficiario. Y, y, y luego tuve a mi hija. Entonces, y, 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 no, o sea, mi hija no aparecía como beneficiaria, por ejemplo, y luego me divorcié y luego me casé con mi actual esposa y seguía de beneficiaria la primera. O sea, era un lío ya personal, ahí pero no fue por otra cosa, claro. sino porque nunca lo actualicé. Por supuesto. Y el tiempo fue pasando. Entonces, ¿por qué les cuento esta anécdota? Porque es importante que nosotros nos demos dos horas, una hora. No creo que pase más de ese tiempo. Yo me tardé casi dos horas porque tuve que buscar los papeles. Si eres ordenado y los tienes a la mano, te vas a tardar 20 minutos. Te de a decir, a ver. Este, estas son mis cuentas patrimoniales, ¿no? Puede ser de cheques, de ahorro, de nómina, algún crédito. No. Porque si tú falleces, bueno, alguien fallece <coughs> y está al corriente del crédito, el seguro paga. Por supuesto. Pero tiene que haber un beneficiario. Entonces, el crédito de la casa, el crédito del carro, el crédito personal. ¿Quién está como beneficiario en esas cuentas? Y entonces es tomar la computadora, hacer una carta, que nada más le vas cambiando el nombre del banco y el número de cuenta, y ahí vas diciendo de la cuenta tal, designa ahora como beneficiario este. Listo vas al banco a las entregas, en un par de bancos me dijeron, sabes qué, no es así, nosotros tenemos nuestro formato, lo llenaron, lo firmé, listo. Claro. O sea, con eso solucionas una gran cantidad de problemas si tú llegas a faltar. Pero enorme, enorme lo que solucionas con eso. Es una bueno. recomendación de verdad que yo le hago a la gente. Por supuesto. Y, y Que es... hagan testamento. Ah, ese, 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 sí, ese sí. es otro punto. El, el tema este, de, de testamentario como protección del patrimonio y también como transmisión de este patrimonio, ¿no? Porque también funge este, en, en ese aspecto como, por, como, como punto protector. Y, 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 y también hay una figura, ¿no? Ya que estamos hablando de, de, de este sector, que bueno, creo que ahí en este sector muchos entramos en la parte familiar. De la protección. Se habla mucho del tema del de, de este, de, de patrimonio familiar, ¿no? Sí. Y como que lo, lo, lo identificamos y decimos, todo esto, todo esto está protegido. El tema es, ¿de verdad lo tengo protegido? O nada más porque es donde yo habito, ¿sí? Donde es, donde es mi casa habitación, ya por simple hecho ya está protegido. Creo que no es así, ¿no, David? No. Eh, es importante <coughs> mencionar exactamente, hay dos figuras que a mí me gustan mucho que son diversas. Uno es el fideicomiso y otro es el patrimonio de familia. El patrimonio de familia como tal es una figura que está en el Código Civil Federal y en los Códigos Civiles Estatales y que nace precisamente para darle una protección al núcleo familiar directo con respecto principalmente a la casa-habitación. Eh, algunos otros códigos civiles contemplan algunos otros bienes, obviamente el menaje de casa en algunos casos, eh, parcelas, por Pero, ejemplo, de agrarias. Y de lo que se trata es de que puedas acudir el, el titular, el dueño del bien inmueble, pueda acudir ante un juez y decirle, oye, este inmueble que es la casa habitación de la familia, del núcleo familiar, lo quiero incorporar a un régimen que se llama patrimonio de familia. Tiene distintos límites en cada código civil estatal, o sea, cada legislatura estatal pone su límite. En la Ciudad de México son alrededor de 7 eh, millones de pesos, poco más, poco menos. Y mientras el inmueble no pase de ese monto, el juez emite una resolución. Bueno, obviamente revisa los documentos, es el trámite, emite una resolución en la cual ese inmueble se declara patrimonio de familia. Y esa, esa resolución, esa sentencia, se manda al registro público de la propiedad uh -huh. este, para su inscripción. Y eso le da la característica de que es inembargable el, el bien. Claro. ¿Por qué? Porque es el patrimonio precisamente de la familia. Obviamente no puedes incorporar, y ahí hay que ver la legislación, la legislación de cada estado, pero no puedes incorporar otro tipo de bienes en muchos casos, porque la naturaleza es, es proteger ese núcleo, ese bien que se convierte en el bien central en muchas ocasiones de la familia. Por supuesto, y, 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 y esto es algo muy importante que es, vale la pena tomarlo en cuenta, considerarlo. Porque eh, pues hay muchos problemas de, de, de diversas índoles, ¿no? Que puede ser generado por la cabeza de la familia, que podemos hablar papá, mamá o alguno de los hijos, y e incide a veces en, en el patrimonio, ¿no? Digo, lamentablemente lo hemos visto, y esto no, ha, no aplica este, eh, de suyo, ¿no? No, ¿no? no aplica de facto. Tenemos que tener. Y con, este, constituido nuestro patrimonio familiar para que entonces sí tenga los efectos. Si no lo tenemos no tendría los efectos. Sí, uh -huh. sí, sí me explico? A, aunque sí, pues, de, de vista ahí está y de hecho ahí lo tenemos, ¿no? Es la casa habitación y está todos los muebles, todos los este los, los, todos los menajes que, que, que usamos, pero y también se habla de lo que es el hecho conyugal, ¿no? Cuando cuando por ejemplo en el Código Fiscal de la Federación, si no los recursos en 57 que se refiere a lo que es inembargable pero no lo tengo constituido. Y mientras no lo tenga constituido, no tiene ese efecto. ¿Es correcto eso, David? Sí, los efectos van de acuerdo a la figura. Que eso siempre es importante. Yo no puedo solicitar los efectos de nada si no tengo constituida la figura. Ahora, el efecto del patrimonio de familia es en vida. En el momento que la persona que constituyó, o personas que constituyeron el, el patrimonio de familia fallecen, en ese momento entran los efectos sucesorios. Eh, porque mucha gente podría pensar y no me gustaría, bueno ya constituyo mi patrimonio de familia. Eh, por cierto, oye, David, ¿cuánto cuesta? Pues no te cuesta más que los derechos del registro y los gastos del juicio, porque lo puedes hacer tú solito, inclusive con apoyo de algún abogado de, del instituto de defensoría de, eh, del estado, ¿no? Eh, ahora, una vez que falleces, es la parte sucesoria. Claro. Por eso también es importante tener testamentos. El patrimonio de familia no sustituye la parte testamentaria, es importante tener los dos. Y mucha gente luego dice, oye, David, fíjate que eh, es que es muy caro, ¿no?, el, el hacer un testamento, hacerlo como, como debe de ser, o sea, ir a un notario que quede en un, en un instrumento público, que se va, y bueno, el, el protocolo notarial y luego al archivo general de notarías. Fíjense que al menos eh, el colegio de notarios se ha esforzado por tener eh, promociones. El septiembre es el mes del testamento, ¿no? Entonces que, que, eh, que de hecho eso ya se ha ampliado un poco más, sí. derivado de lo que pasó de la pandemia, eh, hubieron programas este que también por las cuestiones de los colegios de notarios, sí. este, se, 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 ampliaron y ahí sí. y hay, 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 hay varios programas según el estado, ¿no? y según el tipo de testamento que se quiera hacer. Así es. Y este, y bueno, amigos está, está pendientes les adelanto un poquito. Este, el, el, la siguiente, el siguiente programa vamos a hablar particularmente del tema testamentario y vamos a tener a un, a un notario para que nos dé detalles de, al, al respecto, ¿no? pero es importante, es importante conocerlo. Eh, yo siempre he dicho, este, eh, eh, informémonos de lo que vamos a hacer, informémonos bien para que no nada más este, el tema de que si me toman el pelo, no me toman el pelo, sino que yo sepa bien qué es lo que estoy haciendo, que es la parte más importante. ¿no? Así es, sí, debemos de estar conscientes además de que el hacer un testamento te evita problemas, pero no nada más a ti. A futuro evita muchas contingencias y muchas situaciones. Mira, la gente podrá estar de acuerdo o no con lo que tú dispusiste en tu, en tu testamento, pero ya hay precisamente una instrucción. Hay un qué hacer y cómo hacerlo. Claro. A diferencia de una sucesión intestada o intestamentaria. En la cual de repente pues, se dan muchos temas, ¿no? Eh, eh, ¿no? Entre familia, de repente. Tú pensarías que no, pero de repente son no, de, los, de los temas así, más complejos que pueden. Está pueda clarísimo, haber? Sí. está clarísimo. Lamentablemente uh -huh. se, se pierden muchas cosas de los lazos familiares por un tema como ese. Y, y, y fíjate que hay una figura que. Por supuesto, creo que tú la debes de conocer muy bien, que son los acuerdos familiares, ¿no? Sí, claro. Aquí en México no, 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 no manejamos mucho esa figura de los acuerdos familiares, que es previo a lo que tú gustes y mandes, es acordar con la familia, oye, este ¿cómo lo cómo haremos con los bienes o con los negocios, si es que, si es que existen? Y, y se llega a un acuerdo y se, y se documenta el acuerdo, ¿no? Y se respeta el acuerdo, pero sí, es, 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 sí va en función de platicarlo en familia y también viendo los intereses de cada uno. Hay veces que alguien dice, dice, no, pues, este, pues a mí no me interesa ni la casa, ¿no? Porque yo quiero andar este, viajando de aquí para allá, o yo me voy a tal lugar, o, o simplemente yo sí la quiero, ¿no? Por cuestiones estimativas, qué sé yo. Pero cada quien va, va estableciendo eh, los intereses hasta que se llega a un acuerdo, un acuerdo este, eh, familiar, que yo creo que eso mitiga, puede mitigar muchos pleitos a futuros, o en el momento puede, puede también levantar mucho polvo, ¿no? este En función de lo que se pueda decidir. Sí, el tema de empresas familiares en México es verdaderamente interesante eh, y un poco complejo. Eh, según estadísticas que son muy conocidas, eh, más o menos el 95% de las empresas de este país son pymes. Ah. Eh, bueno, micro, pequeñas y medianas, ¿no? Mi pymes, que le llaman. Y de ahí, curiosamente, según la estadística, la última que yo leí, que ya tiene un tiempito, pero fue este año, el 80% de las empresas de esas son familiares, eh, en mayor o menor medida. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que la economía se vuelve cíclica dentro del mismo entorno, pero también las decisiones son muy complejas en ocasiones por intereses personales y ya no por intereses corporativos como claro. debería de ser. Eh, existen o existimos, porque ahí me considero yo y, y lo practico, los asesores de empresas familiares. Es decir, no solo vemos el tema del desarrollo corporativo de la empresa sino de cómo está constituido el Consejo de Administración claro. cuando hay consejo, porque muchas veces el Pater Familias, pues es el patriarca y es el administrador único. ¿no? También vemos cómo se trabaja la parte familiar. Es decir, cuántos hijos hay, si están casados, si están solteros, qué edad tienen, qué patrimonio es el que tiene la familia, si ese patrimonio forma parte de la empresa o no. Porque muchas veces el patrimonio familiar sale de la empresa y se queda en cuentas concentradoras, en fideicomisos, en instrumentos de inversión. Y entonces ahí nace un concepto que se llama Family Office, que es precisamente la oficina patrimonial de la familia, que no tiene nada que ver con la empresa. Ah. Y son inversiones externas o side business que se les llama que son independientes del core business que es donde nace todo todo el tema y ahí se tiene que implementar un protocolo de familia eh, que es este, se empiezan con estos temas de reuniones familiares eh, que se tienen que hacer son asambleas formales familiares para empezar a ver el tema de toma de decisiones y en caso de que alguien falte bueno qué va a suceder son temas verdaderamente complejos y sobre todo de las mayores decisiones es cuando el guía, el padre, la madre, que son los que llevan la empresa, tienen que empezar a decidir en caso de que ellos falten cómo se va a manejar la empresa. ¿Cuál de los hijos es el que se quedaría como responsable o si no. va a ser un consejo? Pero ¿qué tal que se llevan bien? ¿Qué tal que no? ¿Qué tal que se casen con alguien que solo quiere el dinero? Digo es feo decirlo, pero existen eh, los, los casos. Se le, se le es, oye, ¿qué tal que se divorcian y entonces qué va a pasar? Porque se pone en peligro el, el patrimonio. Son muchas cosas las que tenemos que ver, los que nos dedicamos a esos temas. De hecho, es, es, este, en, en, en muchos casos esas pláticas previas son muy importantes antes de tomar decisiones o de decidir sí. para 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 orientar orientar por, porque esas es, 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 esas esas este incluso la educación ¿no? porque muchas veces pues el, el empresario Está en la empresa, ¿no? A veces tiene que descuidar el, eh, mu muchos puntos de la casa, muchos puntos de la, de la educación, porque, pues, está justamente este, eh, 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 desarrollando la empresa. Entonces, vienen problemas donde no conoce realmente ni al hijo, lo conoce bien y lo conoce en sus formas de pensar. Entonces, es, es, estas prácticas previas ayudan a que, bueno, apartemos este tipo de cuestiones o manejémoslas de forma diferente y concentrémonos en la parte netamente empresarial o patrimonial, ¿no? Para que no se den. Tantos desaguisados que, híjole, se ha visto cada, 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 cada asunto en la vida profesional. Cuando fallece el empresario cabeza de un grupo, se, 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 se vuelve a veces tremendamente caótico, ¿no? Cuestiones este, que hasta de, de, de miedo llegan a, llegan a darse muy, 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 muy serias. Sí, un tema importante que yo les digo siempre cuando empiezo una asesoría de ese tipo es que yo les voy a decir cosas que no les van a gustar. Voy a poner supuestos que inclusive les pueden llegar a incomodar, pero yo estoy ahí para contemplar la mayor cantidad de escenarios posibles que puedan ocurrirse y que puedan llegar a suceder, porque mi labor como asesor es el decirle lo que yo considero que debo decirles y no lo que yeah. ellos quieren escuchar. Y dentro de muchos de esos temas... Eh, hay situaciones como se lo diga, ¿y qué pasa si sus dos hijos se pelean? No, es que eso nunca va a pasar. Péreme, a mí ya me ha tocado ver y son peleas monstruosas. Oiga, ¿qué ah, pasa si de repente pues, su hijo se enamora de alguien y resulta que ese alguien no está enamorado de su hijo? Es un tema económico patrimonial, ¿cómo lo vamos a proteger? Y ahí entra un tema también bien importante, los seguros. Existen distintos instrumentos también de protección patrimonial que son los seguros. Hablando de empresas, por ejemplo, están los seguros intersocios, están los seguros de hombre clave que mucha gente no los conoce, los empresarios no los conocen, y no son caros, ¿eh? Ah. Mucha gente tiene la idea de que estos instrumentos son sumamente costosos, y no, la realidad es que no. Y la verdad, dan, cuando fallece el, el, la cabeza de la empresa, dan un beneficio brutal. ¿Por qué? Porque pensemos que hay dos socios que se llevan perfectamente bien, y esos socios se casaron, tienen esposo o esposa, y por alguna razón fallece precisamente uno de los dos por un tema hereditario, pues el esposo o la esposa ahora es tu socio claro. o tu socia. El problema no es que te lleves bien o mal, el problema es que a lo mejor no sabe o no conoce del negocio. O, o por la razón que quieran, personal o profesional, no quieran ser socios. Y ahí viene el tema de me compro, me compras, este, eh, ¿qué, hacemos? qué hacemos, a cuánto sí, claro. no te vendo. Se empiezan a bloquear los temas corporativos, si hay inmuebles no se pueden vender ni rentar. Eh, es un tema. Entonces ahí hay una figura que es el seguro precisamente de, de intersocios, en el cual se establecen cláusulas desde el principio entre los socios cuando están vivos y en el momento que uno de los dos fallece entre el seguro. Y liquida el pago de las acciones precisamente al otro y permite una continuidad bastante buena, bastante fluida, obviamente, de este tema. Oye, David, ¿pero es algo justo? Sí, porque se hace, tú lo dominas, un estudio contable del valor de la acción y se te está pagando a, pues lo, a, pues. a, lo, que, a lo que vale realmente tu acción en, en, en tiempo real, ¿no? En, en valor presente. Entonces, son figuras, instrumentos que permiten de repente destrabar muchos de estos temas y que además. Es deducible de impuestos. O sea, si lo quieres ver, así que hasta tiene un beneficio a dólar, ¿no? Porque es deducible. Eh, entonces, este tipo de, de, de situaciones o el seguro de hombre clave, porque muchas veces muchas empresas, tú eres la empresa, eh, fallece el fundador o la fundadora, ¿y qué es lo que pasa? Pues esa persona es la que atraía capitales, daba seguridad a los inversionistas, guiaba las operaciones, se le ocurrían los nuevos negocios. De hecho, el nuevo personal le, les da esa seguridad y sí. de repente las cosas se caen. De repente dicen, ¿qué pasa? Bueno, ahí precisamente entra el hombre clave. Ahí lo que sucede es que ante la pérdida de, de, de esa persona, se genera un detrimento, un perjuicio a la empresa. Y entonces la aseguradora le paga a la empresa. Esa es una diferencia. Claro. En el intersocio se le paga a la persona que, que es el otro socio, el, el superstite, digamos, no sí. los herederos de, de, de la parte accionaria. Pero también en el de hombre clave se le paga a la empresa y se le resarce claro. de, ese, de ese daño económico que pueda, surgir, que pueda sufrir por la pérdida de la cabeza de la empresa. Entonces no. es interesante y también es deducible de impuestos. Claro, y, 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 y son, son instrumentos no. que, pues bueno, están al alcance de, de cualquiera, porque lamentablemente la parte corporativa en las empresas. Está muy descuidada, ¿no? Yo yo este, creo que esta parte ha sido muy descuidada porque son leyes reglamentarias, no son, no son punitivas como las fiscales, ¿no? Entonces, mientras no, mientras no lo necesite, ahí se queda, ¿no? No pasa nada, no tengo ni los títulos de los accionarios como comentabas, no tengo ni las. Sigo sigo acreditando la personalidad de, del representante con el acta constitutiva de hace 10 años y cosas como esas, ¿no? Entonces, es, es muy importante que se actualicen este en la parte corporativa, que contemplemos este tipo. Y situaciones, a lo mejor no confiamos en el tema o, 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 o no nos interesa ver el tema de los, de los seguros, pero sí que lo contemplemos por lo menos algo de cuando algún socio este, ya no esté o cómo ven sus acciones o cómo salga, porque hasta eso no necesariamente tiene que morir, simplemente con que se vaya... Cómo puedes desbalancear a la, a la empresa si es que él vende sus acciones por su cuenta, ¿no? Este tipo de cuestiones no protegemos el patrimonio empresarial, ¿no? Que está que está, está que que tenemos este, colocado e invertido en una empresa. Considero que sí es importante que se analicen esas partes, ¿no? De de de, 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 de protección. Sí, aquí de repente mis amigos notarios me, me van a decir, oye David, cómo dices eso. Pero bueno, es que hay de todo en la, en la viña del señor, ¿no? A mí me ha tocado notarios que no se toman el tiempo de escuchar a su cliente, al compareciente, ¿no? Ah. Y entonces cuando se constituye una sociedad, se utilizan formatos ya preestablecidos, que no están mal, están conforme a derecho, pero a veces no cubren todas las necesidades específicas que llega a tener el cliente. ¿Por qué? Por ejemplo, el tema que tú decías, eh, en los estatutos, que finalmente es un contrato social, es un ah. convenio que hacemos entre las partes para un negocio, yo puedo pactar diversas situaciones en los mismos estatutos, por ejemplo, en el tema accionario. Eh, el tema, por ejemplo, de decir, oye, obviamente hay un derecho de tanto o derecho de preferencia para la compra-venta, pero yo puedo robustecerlo si yo lo quiero hacer. Inclusive puedo prevenir, en muchos de los casos, algo que se llama compra hostil. Que generalmente se da más en temas de bolsa, etcétera, pero también hay figuras muy parecidas en, en el ámbito eh, no bursátil, no financiero. Entonces, yo, yo puedo hacer de tal forma mis estatutos que pueda darme beneficios a futuro y en la operación de la empresa. No solamente es el constituir la empresa decir quiénes son los socios, cómo se llama, a qué se va a dedicar y se acabó. Todas las demás cláusulas son casi sí. casi las de cajón. No hay muchas de esas que los que somos asesores patrimoniales nos encargamos precisamente de desarrollar conforme las necesidades particulares de cada uno de los socios. Bueno, pues vamos a ir a una pausa y continuamos con nuestro programa. <music> Muy bien amigos, pues estamos aquí en su programa de Consultorio Fiscal hablando de ese tema de lo que es el patrimonio y su protección. Pues David, hay algunas preguntas entre claro, nuestros amigos que nos favor. están acompañando. Y, si no las sabemos, las contestamos y si no, les supuesto. inventamos algo. No hay problema. Y si no, pues hay que ampliarlas, ¿no? <risa> claro. <risa> Pero callados no nos quedamos. Muy bien. Pues muchísimas gracias a, a, a Carlos Villalobos Romo. Muchas gracias. A Sergio Ramos también. Buen amigo. Muchas gracias. A Rosa María Morelos Jacobo. Muchas gracias por estarnos acompañando en el programa. Y a todos los demás amigos, muchas gracias. Y fíjate, pregunta Rosa María este, Morelos Jacobo. Dice: eh, bueno, saluda. Dice una pregunta. No sé si pudiera hacer favor de contestarla. Un beneficiario de una cuenta bancaria, ¿cuánto tiempo tiene para solicitar ese derecho? Bien, eh, no es mala contestación, es que es según el contrato. Es importante que nosotros sepamos que cada entidad financiera y esto es importante, no me estoy refiriendo solo a bancos, sino al sistema financiero en general, uh -huh. que son bancos, aseguradoras, ofipos, o FOMES, uniones de crédito, eh, fiduciarias, eh, en fin, todo el sistema financiero en general firma un contrato. Y en ese contrato viene el tema de beneficiario. Uh -huh. Dentro de ese contrato se especifica eh, en muchas ocasiones, no siempre, los términos que se tienen. Ahora, en muchos casos no hay un término. Tú puedes llegar y notificar el deceso de la persona, pero sí tienes que notificar. O sea, no es que la financiera se entere que alguien falleció e inicie un proceso de oficio. No. Tiene que ir alguien a decir: oigan, aquí sucedió esto, aquí está el acta de defunción de esta persona. Y obviamente, eso se manda a dictaminar al área legal de la entidad financiera. Y comprobando que el acta es, es legítima, que fue legalmente expedida, etcétera, bueno, se inicia el proceso de, de, de entrega de los recursos a los beneficiarios sí. conforme está. Ahora, ¿qué sucede? Que esa es la otra parte, si no se designaron beneficiarios, o si estos beneficiarios ya no están con nosotros, o no quieren aceptar, porque también ha habido casos, ¿no? Yo no quiero nada de él. No. Ok, en ese caso, pues los recursos se ponen a disposición de la sucesión. Se tendrá que iniciar un trámite sucesorio en el cual en una de las etapas está el inventario y dentro del inventario pues se tendrá que manifestar por el albacea la existencia de esas, de esas cuentas claro. o esos recursos o esos bienes o derechos. Por supuesto. Sí, y, y, y es un punto sí. importante porque sobre todo ya con las personas de, 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 de avanzada edad, digo, todos nos podemos unir en sí. cualquier momento, ¿no? Pero es muy común que con las personas de avanzada edad, y te digo por vivencia propia, mi señor padre así pasó. Este, pues de repente ya no mueven mucho sus cuentas. Uh -huh. Ellos tienen los datos, tienen fechas de nacimiento, ven más o menos las edades, y de repente ven que las cuentas no se mueven por mucho tiempo, y, de, y, y empiezan a hacer esos movimientos, y hace movimientos. Nadie reclama, dicen, a lo mejor ya se murió, y, y, ahí, y no le avisó a nadie que esté que era beneficiario, cosas como esas, ¿no? Y, 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 y hace movimientos de las cuentas bancarias, primero hacen movimientos pequeñitos y luego ya hacen movimientos más importantes en función del saldo que se pueda tener en la cuenta, ¿no? Entonces, aquí yo me permito hacer una recomendación. Si tenemos cuentas bancarias dentro de esos, vamos a llamarle a esos acuerdos familiares, pues sí avisar, ¿no? Avisar a alguien que, mira, en tal lugar, por lo menos ahí tengo mis documentos, tengo mis papeles, o vayan al banco, porque si siempre resguardamos, resguardamos, resguardamos y, y los documentos nunca se encuentran, uh -huh. y yo no sé si tenía una, una sola cuenta bancaria, cuántas cuentas bancarias tenía este, eh, el papá, el abuelo, quien sea, y hay veces que se quedan ahí los patrimonios, ¿no? ¿Cuántas, este, cuántas cuentas están, están ahí paradas? Y en lo que se hace la investigación o a través de la cuestión sucesoria se hace la investigación, si hay cuentas o no hay cuentas, pues es un proceso tardado, ¿no? Y hay veces que dicen, pues sí hay pero pues nomás hay 10 pesos. Y a ver, ahora métete a otro pleito para hacer la averiguación en el, en, en el banco, ¿no? Muy bien, tenemos okay. otra pregunta este, de José de la Fuente, muchísimas gracias. Dice, cuando alguien se muere y tiene un testamento y cuentas bancarias con beneficiarios bien identificados, pero los beneficiarios no saben que son herederos y que son beneficiarios. Él pregunta, ¿quién avisa a los beneficiarios que el tío murió? ¿El banco? El notario o nadie. ¿Qué pasa, qué pasa si el beneficiario.? Mmm, bueno, no. ¿Qué pasa con el beneficiario? de, de ser, ¿no? Este, si nos quiere aclarar. Sí, aquí, aquí es sencillo, ¿eh? Básicamente, puede haber o no haber testamento. Cuando una persona fallece, bueno, si hay testamento, pues se sigue lo que está establecido en el testamento. Y la sucesión, pues obviamente se puede llevar por un notario. La sucesión <coughs> intestamentaria se puede llevar por un notario o por un juez, dependiendo de la legislación del Estado. En la Ciudad de México se puede llevar por cualquiera de sí. los dos. Ahora, el, para que se lleve ante notario, tienen que ser, no debe haber menores de edad, eh, que ese es uno ah. de los temas importantes, a menos que me hayan cambiado los requisitos en los últimos años. Tiene un tiempo que yo no veo estos temas de sucesión, pero los requisitos eran ese, dos, que los bienes se encuentren, sobre todo los inmuebles, en la Ciudad de México, porque si no, el notario no tiene competencia o facultad y que estén todos los herederos de acuerdo, que no haya ninguna controversia, ¿no? no. Eh, un, y si no, bueno, ante el juez. Ahora, ¿qué sucede? De una o de otra forma, pues hay un albacea. Y, y el albacea pues tendrá que rastrear, porque eso es importante, no puedes heredar o legar lo que tú no conoces. Diferencia, heredero es el que recibe todo o una parte, pero en forma global. Y legatario es el que recibe solo un bien específico. Tú puedes nombrar uno o varios herederos en porcentajes iguales o diferenciados. Ah. Y legatarios, pues le vas dejando <laughs> bienes específicos. Entonces, ahí lo que sucede es, fallece la persona, pues se abrirá una sucesión porque tiene que abrirse a fuerzas de una u otra forma. Y ahí es donde tú te vas a dar cuenta en el testamento si es que hay qué es lo que le dejaron a cada quien y debe haber un inventario si es que se, se hizo así. Sino, pues de forma universal, y alguien tendrá que rascarle a ver dónde están las cuentas. Por eso es muy importante lo que tú mencionas de dejar en un lugar, decir, bueno, las cuentas son estas, los bienes son estos. O dos, en el intestado, y en el inventario se menciona. Y precisamente tú dices, oye, fíjate que mi tío, mi papá, quien sea el, el de cuyos, la persona que falleció, tenía una cuenta en tal banco. Entonces, pues bueno, se incorpora esa cuenta al inventario, y ahí el banco es el que dirá, oye, en términos de, del contrato, aquí se designó beneficiario claro. a tal. Y ahí es donde se le avisa. ¿Quién le avisa? El, bueno, el albacea solicita que emitan un oficio llamando a juicio a tal persona para que manifieste si quiere o no quiere lo que le dejaron, ¿no? Ahora, el tema es dónde lo encuentras, porque esa es la otra, ¿no? Puedes saber sus datos o puedes no saberlos. Si lo sabes, pues llega un oficio. Una notificación. Si no lo sabes, pues tendrás que hacerlo como se contempla por edictos, ¿no? Claro. Este, o en publicación en un diario, dependiendo del código procesal de cada estado. Claro. En este orden de ideas, es importante que nos, que nos informemos, insisto, para saber qué es lo que vamos a hacer. Porque si es importante, y tomo la pregunta que nos hicieron favor de hacer, salvo tu mejor opinión, David, cuando tengo el testamento y nombro a un heredero universal. De lo que no mencioné, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Mencioné mis autos, mencioné mi casa, mencioné esto, y dije lo demás, y, no me, y ahí no entran no en las cuentas bancarias. Pero en el banco, en mi cuenta bancaria, tengo a un beneficiario o a varios beneficiarios. ¿no? El banco, en primera instancia, va a ser, si el beneficiario sea persona el mencionado, a él le va a entregar. Así es. O les va a entregar, independientemente de que a lo mejor en el testamento pude haber mencionado algo diferente. Entonces, de repente pareciera que. Ya tengo testamento, ya estoy protegido, ¿no? Y, 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 creo, y creo que no es suficiente. Hay que ser muy, muy, este, muy, muy minuciosos no en los efectos que puede tener seguros. Bueno, todo lo que usted ya mencionaste tú, que es sistema financiero, porque en todos esos yo, yo manifiesto beneficiarios específicos. Gracias. En donde, pues bueno, es ya es la voluntad de cada quien a quien menciona, ¿no? Y eso es totalmente respetable, un acto totalmente personalísimo de a quien pone uno ahí. Pero sí es importante también avisar. Oye David, si me muero, pues te este, una vuelta por la aseguradora. Mira, hay tal aseguradora, este, eh, 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 hay, 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 hay un trámite, algo que puede ser para ti. Oye, que no sé, si me explico, por lo menos avisar o decirle de plano, ¿no? Mira, pues estás como beneficiando de un seguro mío, por favor, si algo pasa, pues apersonate, ¿no? Igual así pasa en una figura que esas mencionaste en los fideicomisos, ¿no? Que también sí. a veces, este, es, 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 estoy como, 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 como fideicomisario. Soy como beneficiario, y pues no, yo no sé. Uh -huh. Y a lo mejor pues me fui a, a vagar por el mundo o cambié de residencia. No estoy localizable, no me localizan, y yo no sabía que me tenía que personar, si sí supe que murió, pero nunca supe y no me personé, y el, el patrimonio se queda, ¿no? Eh, de eso no, no bastan más que ver los balances que publican en el Director de la Federación, las lesiones de crédito, para ver todos los patrimonios que están ahí, este, vamos a llamarle detenidos, o que después ya se van a la beneficencia, ¿no? Sí, eh, finalmente todo patrimonio, eso es importante, todo patrimonio eh, va a tener un, un dueño, no un propietario. Eh, inclusive, como tú lo mencionas, el patrimonio que no es reclamado ya por nadie tiene un destino. Claro. O sea, finalmente, en, en ley, ¿no? Eh, Digo, y también cuando, y, y esto sucede, cuando por un tema de violación a la ley se confisca por parte de la autoridad un, un patrimonio, se asegura y posteriormente ya, ya, ya se apropia el Estado de él, también tiene un destino. Por ejemplo, estos recursos que se, se llegan a, a tomar por el gobierno derivado de acciones en materia penal, de aseguramientos, por ejemplo, de actividades ilícitas. La ley nos dice que se va una tercera parte a fondos de salud, uh -huh. una tercera parte a fondos de procuración de, de justicia y una tercera parte a educación. Eh, así lo dice nuestra, nuestra legislación, ¿no? En otros estados y en otros países, bueno, se, hace, se aplica diferente. Pero acá es a lo que voy. Al final tienen un, un propietario, claro. que bueno, que al final termina siendo el estado en algunas ocasiones, sí. Pero todo patrimonio tiene finalmente un propietario sí. y nosotros tenemos que cuidar ese patrimonio sí y también el, el tema es de repente el tiempo no uh -huh. el tiempo porque, porque esos esas, esas esas historias esos trámites pues no son inmediatas no a veces pasan años en que se eso y entonces ya el patrimonio dice pues ya para qué ya está, ya, ya ya ahora sí que eh, como decimos dice el dicho, ¿no? Te sale más caro el caldo que las albóndigas, porque pues ya ves el patrimonio con los famosos, vamos a llamarle así que se han escuchado este, en sus ocasiones sucesorias, ¿no? Que han tardado que han tardado mucho, ya que te ya, ya que viene la partición de la sucesión y te toca, bueno, pues, te va a tocar esto ¿no? y lo ves y dices, "No, pues ya para qué? Ya mejor lo dejo así, me pues, va a salir más caro este eh, la, la cuestión hasta de impuestos y de todo eso y, y rehabilitar el en, en dado caso de un inmueble, no pues, ya mejor lo, lo, se, se quedan así pero finalmente el patrimonio de alguien o que alguien que alguien generó se perdió no o se quedó o se, o se menoscabó de forma de forma muy importante ese es un tema este que también es muy recurrente no en el tema de, este, de cuando ya se hace la partición y pasó mucho tiempo porque no hay acuerdo porque no hay muchas cosas y pues bueno los patrimonios ya cuando te toca pues dices no pues ya ya no lo quiero no sí uno de los puntos relevantes ahí es que cuando se trata de inmuebles, eh, dejas una copropiedad cuando hay más de, más de un heredero, ¿no? Entonces, ¿ahí qué sucede? Eh, me han tocado casos de empresarios que dicen, no, y mira, ya se lo voy a dejar a mis seis hijos. Entonces, Oye, ¿y cómo sabes que si sí se van a poner de acuerdo en unos años seis personas? Claro. Eh, si a veces dos es complicado, bueno, seis es... Y luego se convierten en doce. Sí, entonces no, y luego de repente fallece alguno o fallecen dos y nunca iniciaron el trámite sucesorio y entonces no hay que iniciar una, hay que iniciar lo que se le conoce como la sucesión de la sucesión, ¿no? Entonces se vuelve muy complejo, muy complicado y mientras tanto, ¿qué sucede con los inmuebles? No se pueden enajenar, no se pueden arrendar, si es no están de acuerdo todos, claro. eso es a lo que me refiero. Eh, obviamente muchas veces llegan a un acuerdo provisional, a veces no, eh, y el inmueble se va deteriorando en muchas ocasiones. Eh, de repente vemos casas hermosísimas, inmuebles muy bien ubicados, que de repente dices, bueno, ¿y aquí qué pasó? No pues esto lo hubieran podido rentar, vender, construir, bueno, hasta poner un estacionamiento, ¿no? Si de plano dices, bueno, tú malo y lo hacemos estacionamiento, supongo que tuviera el uso de suelo. este Pues no, porque Por un tema sucesorio en muchas claro. ocasiones. Y ya cuando se dan cuenta, le sale más caro el rehabilitar o el hacer lo que haya que hacer, más el gasto, más el notario, el registro público, etcétera, y lo pierden. Ahí uh -huh. se quedan. Son inmuebles que luego pues, van tomando otras personas, a veces los invaden. Entonces vienen muchos problemas allá adicionales que se pueden prevenir, ¿no? Claro, y fíjate que hay una figura interesante que comentaste que ha tenido mucho uso, eh, este eh, últimamente, que es, que es la protección patrimonial a través de un fideicomiso. Mm -hmm. sí, sí. Que pareciera algo pues, así como que muy, muy robustecido, tan tan, que la verdad pues no lo es, es algo que tiene sus particularidades, por supuesto, como cualquier figura jurídica, pero así complejo, complejo no lo es y creo que es muy productivo, ¿no? Sí, el fideicomiso, como tal, para los, los televidentes que, que no lo conocen, es una figura jurídica en la cual una o varias personas aportan a un tercero, que es el fiduciario, derechos o bienes. Que son fideicomitidos para que terceras personas, que puede ser el mismo que lo aportó, mm. cabe aclarar si sí puede ser la misma persona, lo disfruten o, o reciban el beneficio precisamente de ese bien o derecho inmediato o en algún momento determinado, porque puede haber fideicomisos con alguna condición claro. en particular. Eh, tiene varias finalidades, pero en protección patrimonial. Tiene que ver también con la administración del patrimonio, con la garantía de la existencia del, del patrimonio y muchas entidades pueden ser fiduciarias, es decir... Puede ser una institución bancaria, por ejemplo, pero también una sociedad financiera de objeto múltiple si estamos hablando de temas de fideicomiso, de garantía. Entonces, si yo tengo patrimonio en acciones, en derechos de cobro, en valores, yo los puedo aportar precisamente al fideicomiso para que el fideicomiso los administre, se queden en garantía y los esté custodiando. Rendimientos es futuros, por ejemplo, al decir, oye, las utilidades que generen el, este grupo de acciones van a entrar a una cuenta del fideicomiso. Y ahí se van a guardar. Y en el momento que yo falte, ah, pues se va a repartir de esta forma entre los hijos, entre los sobrinos, entre quien tú dispongas, claro. ¿no? Inclusive el tema de pago, pago de, de, de ciertas este, eh, cantidades eh, periódicas, también se puede, se puede pactar. Inmuebles. También ahí, para que no se deterioren y claro. todo esto, se ingresan al fideicomiso y quien lo está en garantía, pero además quien lo administra y ve por el inmueble es el mismo fiduciario, con cargo a la cuenta bancaria de donde se van generando. O sea, el fideicomiso es tan amplio como tú lo quieras hacer, es sumamente seguro. Y la realidad es que no es tampoco un instrumento que, que resulte costoso, ¿no? Obviamente, eh, las entidades bancarias son un poco más costosas que las que el sistema financiero no bancario, como sería una SOFOM, pero depende también, pues tú, tú finalmente, quién quieras que, que lleve el, el, la cuestión fiduciaria. Claro. Es, es muy interesante la figura, muy segura, yo la recomiendo muchísimo. Y, y la verdad es que además, pues se realiza ante todas las entidades de ley, ¿no? Notarios, registro público es una figura muy muy benévola. Claro, y, y salvo tu mejor opinión creo que es una figura que independientemente que lo haga con un banco o con una sofom mi patrimonio siempre va a estar seguro ¿Mm? porque a veces a veces este pues bueno con la con los eh, como dice no este, este este dice el dicho no que es fama, a dormir, ¿no? A veces no, no confiamos mucho en el sistema financiero, en los bancos, no se confía mucho que si quiebra, no quiebra. Las condiciones, a lo mejor malentendidas, de las de la macroeconomía o las macrofinanzas que, 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 que conocemos, a veces nos, no, nos genera desconfianza de colocar mi patrimonio en un fideicomiso en donde pareciera que el banco es quien va ahora, 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 aunque sí va a administrar, pero en función de lo que yo le diga, ¿no? De, no no a discreción de lo que el banco pueda decir, o una SOFOM, o que si la SOFOM eh, desaparece o quiebra, o el banco quiebra o desaparece, mi patrimonio se va también con ellos, ¿no? En ese sentido eso no ocurre, el patrimonio siempre va a estar protegido de la persona, aunque la SOFOM desaparezca, ¿no? Sí, hay que eh, ver también que sí se tiene un límite. En el sistema financiero bancario, eh, inclusive tenemos el IPAP, el Instituto de Protección del Ahorro Bancario, en el cual eh, sí tiene un límite. La verdad es que en este momento no me acuerdo cuál es, pero sí existe un seguro, vamos a llamarlo así, ¿no? En el caso de que el banco quiebre, eh, porque el te diría qué pasa con, con lo que yo tenía ahí, el IPAP responde, pero sí tiene cierto límite. La verdad es que te mentiría, eh, si te digo ahorita cuál es, lo, lo podemos buscar. Este, y en el caso de las, de, 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 del fideicomiso, de, de la SOFOM, el bien eh, en realidad está en custodia de la fiduciaria. Entonces, hay realmente, eh, y ojo, la fiduciaria puede ser un banco o puede no serlo. Pero en el caso de que no lo sea, que es la SOFOM, el, 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 si es un líquido, un, un efectivo, un cash, digamos. No, no lo tiene la fiduciaria, porque no lo entregas en, en, en cajitas de dinero, ¿no? Claro. Está en una cuenta bancaria. Entonces, en el momento que llegara a haber algún problema con la SOFOM, tu dinero está en una cuenta de un banco. No, no, no es la SOFOM quien lo tiene claro. ahí guardado. Claro. Entonces, al final, tu dinero sigue estando en el sistema financiero, dentro de un banco, pero obviamente eh, dentro de lo que es un, un patrimonio fideicomitido cuyo titular o responsable pues, es la fiduciaria claro y ahí nada más este, eh, yo me atrevería a, a, a mencionar respecto al fideicomiso que analicemos bien la, el tema de la creación del patrimonio autónomo que se genera al crear un fideicomiso no es un tema muy importante y, y, y el tema de la cuenta bancaria pues puede ser a través de un fideicomiso o no o mi cuenta con la persona moral o mi cuenta personal como persona, como persona física el riesgo que tenemos respecto del recurso que yo pueda tener en la cuenta bancaria, pues va a ser el mismo, ¿no? Que si igual lo tengo en una cuenta bancaria a, 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 eh, manejada a través de la figura del fideicomiso. Así es. Entonces, pero, pero un, una cosa que sí es muy importante en el fideicomiso como protección patrimonial es el eh, 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 ese resguardo, ¿no? Ese resguardo que se tiene en ese, en ese, en ese patrimonio autónomo que está generado. A través de la figura de, de este del fideicomiso y que en su transmisión de ese patrimonio, no nada más en la cuestión de la seguridad en la administración y en el control del patrimonio, también voy a tener muchas ventajas en lo que es la transmisión de ese patrimonio. Cuando yo lo transmita el patrimonio, eh, no, no puedo yo eliminar muchos efectos. Que se pueden dar cuando hago un testamento, ¿no? Es correcto. En ese sentido, es eso, es, es un tanto cuanto más seguro, no nada más de que se cumpla mi voluntad de donde yo quiero que de mi patrimonio, sino que también evito a lo mejor posibles conflictos, ¿no? Este, en donde van, se, es, eh, la cuestión de los, de la sucesoria, a veces se traban. Y es donde, entonces, en esos roces personales que se dan, pues bueno, pasan cosas. este. De, de terror. En cambio, con el fideicomiso, pues esto es tuyo y se acabó uno. Y, y oye, ¿qué le tocó al? Pues quién sabe, ¿no? A ti te tocó esta tasa, ¿qué hago con la tasa, no? Sí, es y lo que se te acabó. comentaba, que ¿Sí? finalmente puedes estar de acuerdo o no, uh -huh. pero al menos hay una disposición, pues, repito, con la que podrás tú congeniar o no. Pero se tiene claridad respecto al patrimonio. Acabo de verificar lo del IPAB, el seguro de depósitos bancarios es por alrededor de 3 millones de pesos. Uh -huh. Es decir, quien tenga hasta 3 millones, bueno, le pagarían. Total, Interlo. y el que tenga más, pues hasta 3 millones. Ese es el seguro de depósitos bancarios que tiene el IPAP. Es lo que acabo de verificar y es lo que encontré. Eh, sí, la protección patrimonial aquí es muy importante en el sentido de que, bueno, pues será bueno o malo en tu opinión lo que dejó el, la persona, el de Cuyos, que le llamamos, uh -huh. ¿no? Que de cuya sucesión se trata, que significa eso? Eh, pero finalmente, pues fue su disposición. Oye, que mi papá no me dejó absolutamente nada, pues, pues quién sabe por qué, pero pues a ti no te tocó, pero él sí, como tú dices, ¿y qué hacemos con esto? ¿Lo tomas, no lo tomas, este, te lo transfiero o no? Este, ¿Qué sucede? Entonces, sí es muy importante el tema de, de protección patrimonial. Ahora, lo que yo sí quiero recalcar, y lo comentamos ahorita antes de la pausa, es no simular, claro. porque eso es muy importante, y no mentir. Eh, recordemos que eh, cuando platicamos ya de algunos instrumentos, como es los seguros, como es el tema fiduciario, eh, no debemos dar falsas declaraciones, porque si se comprueba que existe una falsa declaración, por ejemplo, los seguros no pagan. Y entonces, pues no sirvió absolutamente de nada, ¿no? Eh, y también el, el, el reconocer que estos instrumentos son de protección patrimonial, pero de ninguna forma de ocultamiento de bienes. Claro. Porque también mucha gente lo quiere ver así, ¿no? De, Oye, es que fíjate que traigo un tema con este, en materia de derecho familiar, ¿no? Me estoy divorciando, o, o el tema de una pensión alimenticia, o te, me estoy peleando con mi socio, ah. o tengo un tema con el IMSS porque no pagué a mis trabajadores. Sí. Quiero una demanda laboral, ¿no? Quiero ocultar el patrimonio. No, a ver, no es para eso. Nosotros estamos hablando aquí de una protección patrimonial eh, pura. De, de, de hecho, perdón que te interrumpa, ese aspecto. Creo que como una, una protección en general del derecho, siempre cuando tú algo en perjuicio de terceros, invalida las operaciones. El fideicomiso no es la excepción. Sí. La, misma, la, la misma ley general de título de presión de crédito lo prevé. Cuando tú lo haces en perjuicio de terceros, el, este, el fideicomiso queda sin efectos. No, y muchos se van todavía al tema del secreto bancario. Y, bueno, a mí me tocó hace como dos semanas todavía ir a, un, a una charla, en la cual yo fui como, como oyente, como asistente participante, y decía el, el expositor, es que lo que yo les recomiendo es que tengan una cuenta bancaria fiscal y una no fiscal. Y yo dentro de mí dije, bueno, este se quedó en los <laughs> ochentas, este. Una cosa así claro. se manejaba, ¿te acuerdas hace sí, sí, mucho sí. tiempo? Y, y fíjate o sea, que lamentablemente que lo comentas, esa idea todavía, pero la escuchas todavía más o menos constante en el tema de mi cuenta fiscal y la no fiscal, ¿no? Sí, o sea, esta lamentablemente, cuenta no, es así de, no, todas las cuentas ahora son. Pero abiertas. pues un ponente no puede. Digo, pues estás preparado para ello, no puedes hablar de eso, ¿no? No, yo no dije nada, pero dentro de mí, <laughs> dentro de las personas que estábamos, claro, porque eran mesas claro. redondas, o sea, era un, un desayuno exposición. En la mesa fue así como oigan, eso ya no aplica desde hace tiempo. Pues sí, claro. nadie se lo dijo al ponente abiertamente, pero sí el comentario fue así. ¿Por qué te lo comento? Porque ellos se van mucho el, el tema de cómo era el secreto bancario antes y cómo era el secreto fiduciario. A ver, actualmente ya las cuentas bancarias son abiertas. Claro. Obviamente, si tú vas y preguntas una sucursal, no te dicen, pero si pregunta a una autoridad, por supuesto, eminentemente se dice quién es el beneficiario, quién es el, este, el titular, eh, ojo, quién es muchas veces hasta el cliente usuario. Tenemos los temas de geolocalización también, que no geolocalizan la persona, pero sí el dispositivo del el cual accedes a la no, cuenta. Pero... Sí. El fiduciario es lo mismo. Muchos dicen es que lo meto en un fideicomiso porque nadie va a saber. No. Ante terceros, quien emite el comprobante fiscal si es un fideicomiso empresarial, que tiene su RFC propio, pues ese es el fideicomiso. Ah. Pero si una autoridad manda un oficio y pregunta, yo tengo la obligación de abrir los datos fiduciarios. Es decir, a ver, mi fideicomitente es este. Y mis fideicomisarios son estos. Y los bienes o derechos fideicomitidos, pues son estos. Entonces, sí es importante que veamos que estas figuras que se llegaron a utilizar, porque hay que reconocerlo. Durante mucho tiempo se utilizaron para tratar de ocultar patrimonio, ya se han abierto. Eh, por mismas disposiciones, principalmente en materia de prevención de lavado de dinero, GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, lo, 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 lo ha recomendado en las jurisdicciones que forman parte de GAFI, México forma parte de ellas, y también lo que es la OCDE, ¿no? A través uh -huh. del foro global, que ahora el año pasado estuvo muy de moda por el tema del beneficiario controlador, las reformas al 32 Víster, Cuater y Quinques. De, que también incide en de, el de tema ahí, del Fideicomiso. Que incide precisamente claro. ahí. Entonces dice: A ver, no, momento, si tú estás a seres fiduciaria, tienes que identificar quién es el beneficiario sí, controlador. Pues. Entonces, ten, sí, para que los amigos sepan que estas figuras son de protección patrimonial y funcionan perfecta y maravillosamente. Pero el tema de ocultamiento este, de bienes que se llegó a usar, repito, ya no funcionan como mucha gente cree y es muy importante que lo sepan, ¿por qué? Porque las figuras no fueron creadas para eso, se Por fueron supuesto. utilizando para fines que podían llegar a lo mejor a ser prácticos, pero no era el origen propio del nacimiento y la utilización de la figura jurídica. Y, David, como siempre ya sabes que el tiempo nos apremia en todos los momentos, ya estamos casi a punto, en los puntos finales de nuestro programa, ¿algún comentario final que le quieras hacer a nuestros amigos? Bueno, este, comentarles que se acerque en algún asesor, un asesor especialista en temas este, patrimoniales. Eh, sí existe la especialidad como tal, que esto es un tema importante. Eh, algunas universidades de México, inclusive, tienen programas que son los de Family Office. Eh, un par de ellas creo que al menos la, la tienen, no voy a decir los nombres. Pero. Sí que, que se aseguren que es, que es alguien que sabe manejar el patrimonio. A mí me encanta el tema del compliance, del cumplimiento normativo. Y existe compliance muy específico para temas de administración patrimonial. Ah. Muy específico. Donde se tocan todas estas figuras que verdaderamente son complejas, en muchos casos, eh, de aplicar cuando no lo sabes. Pero cuando dominas la figura y conoces también la parte patrimonial desde todas sus aristas, que debe ser la fiscal, la jurídica, la financiera y la personal, pues es mucho más sencillo. Entonces busquen al experto, si tienen dudas acérquense, obviamente este, con su contador, con su abogado, inclusive, bueno, pues contigo, conmigo, que, que sabe, digo, yo sé que uh -huh. tú eres un experto en ese tema. Y la verdad es que le, les va a ahorrar muchísimos dolores de cabeza uh -huh. a ustedes, o sea, a los televidentes. Y a sus familias. Claro. Este, debemos de, de no solo dejar patrimonio para ellos, ¿no? No. sino también los menos problemas posibles. Sí, esa es la persona indicada, este David, pero te agradezco en nombre de todos mis compañeros este, de, 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 de Acuayet, de la Facultad de y de Administración, de la UNAM. Muchas gracias por haber estado en este programa. Al contrario, muchas, muchas gracias. Y gracias a los compañeros de cabina, camarógrafos, todo lo que es tramoya, escenografía. Sin ellos no habrá programa. Y obviamente, pues gracias a ti y a todo el personal de la Facultad de Contaduría y Administración. Un gusto y bueno, yo no estudié en la UNAM, pero siempre he sido Puma. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Sí, y siempre bienvenido. Y amigos, también de todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Soy Miguel Ángel Martínez Zuc, me despido de ustedes. Nos vemos en un siguiente programa y por favor, no olviden que hay que, aprender, hay que aprender muy bien las reglas del juego para que después, con análisis y creatividad, juguemos a ganar. Hasta la próxima, pasen muy buena tarde.